Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente. Elegimos personajes de películas, series de televisión, de novelas, de videojuegos e incluso de cómics. Hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Ethan Hunt. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Ethan Hunt es el protagonista principal de la serie de películas Misión Imposible. Es un agente de campo de alto rango para la fuerza de Misión Imposible, una agencia de élite de espionaje y operaciones encubiertas de alto secreto que maneja misiones internacionales peligrosas y altamente sensibles que se han considerado con el término de imposible. Ethan Matthew Hunt nació en Madison, Wisconsin, y es el único hijo de Margaret Ethan y Nathan Hunt. Criado en una granja lechera en Middlefield, Nueva York, y después fue a la escuela secundaria. Ethan más tarde asistió a la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una doble licenciatura en Ingeniería y Relaciones Internacionales. Al graduarse en Pensilvania, se unió al ejército y fue comisionado para la especialidad de ocupacional militar, infantería, y decidió que se convertiría en un ranger del ejército. Después de graduarse de entrenamiento básico, individual avanzado y aerotransportado, Ethan fue enviado al programa de adoctrinamiento de rangers. Al graduarse de RIP, fue colocado en el 3er batallón del 75 Regimiento de Rangers bajo el mando del teniente coronel Daniel David Briggs. Luego asistió y aprobó la escuela de guardabosques, donde obtuvo su licenciatura, su título de guardabosques, y Ethan finalmente luchó en combate durante la Operación Tormenta del Desierto y consiguió diferentes medallas. Estuvo 5 distinguidos años en el ejército y obtuvo una baja honorable. Después de terminar en el ejército, inmediatamente buscó el empleo en la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA, y antes de que Ethan pudiera unirse a dicha agencia, tuvo que pasar por verificaciones de antecedentes y hacer el examen de ingreso y pasar por una serie de entrevistas y pruebas psicológicas. Al pasar estos exámenes, Ethan fue contactado por el coronel Briggs, que se había unido a la CIA en un puesto de alto nivel unos años antes, y creía que Ethan sería perfecto para una organización fuera de la agencia. En poco tiempo fue reclutado en una agencia ultrasecreta llamada Fuerza de Misión Imposible. Aunque inicialmente solo se le dijo que se le encargaría operaciones encubiertas no convencionales, Ethan aceptó la oferta de trabajo. Después se le informó del mandato del FMI y luego pasó por un curso intensivo de entrenamiento operativo para curtirse en las llamadas habilidades de inteligencia operativa, o también llamados oficio. Incluían las técnicas de vigilancia, fotografía clandestina, infiltración y extracción. También fue entrenado para paracaidismo nocturno, conducción táctica de emergencia a alta velocidad, rappel desde helicópteros y demolición seca y húmeda. Debido a su experiencia militar, Ethan sobresalió a través del entrenamiento. Una vez que completó el entrenamiento, se le dio una identidad encubierta como de un analista de sistemas para el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y se le juntó en un equipo de 5 personas llamado EM Force. Como el nombre clave del equipo, estaba dirigido por el agente senior James Jean Phelps. El trabajo del equipo era infiltrarse en instalaciones seguras, apoderarse de inteligencia crítica, destruir datos o equipos peligrosos y neutralizar al equipo según fuera necesario. El FMI se diferencia de la mayoría de las organizaciones de inteligencia en que, una vez que sus órdenes han sido dadas, no hay procedimientos requeridos para el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, Ethan y sus compañeros podrían usar cualquier medio que consideraran necesario, y el éxito era todo lo que importaba. La desventaja era, por supuesto, obvia. Si un miembro del equipo era capturado o asesinado,
el secretario del FMI rechazaría cualquier conocimiento de sus acciones. Apenas unos meses después de empezar su carrera en el FMI, el equipo de Ethan se reúne para una misión en Praga, en la República Checa, que cambiaría dramáticamente la vida de Ethan. La directiva de la misión es evitar que un diplomático estadounidense llamado Alexander Golixin venda la lista de cobertura no oficial, una lista completa con todos los agentes encubiertos en Europa del Este. La misión es inextricablemente incorrecta, lo que resulta en la muerte del equipo, dejando a Ethan como el único superviviente. Huyendo de escena, Ethan se encuentra con Eugene Kittredge, el director del FMI con sede en la CIA, en un restaurante. El espía, muy conmocionado, se perturba al enterarse por Kittredge de que un topo, cuyo nombre en código era Hop, se había infiltrado en el FMI y que la operación de Praga estaba destinada a descubrir a Hop, permitiendo que el topo adquiriera la lista NOC e intentara venderla a Max, un traficante ilegal de armas conocido por corromper a los agentes del FMI. La lista de NOC en Praga era falsa. La lista real se mantendría en la sede de la CIA en Virginia. Con Ethan como único superviviente, Kittredge cree que él es el topo, pero se da cuenta de esto y monta un audaz escape del café huyendo a Praga. Ethan regresa a la casa de seguridad del FMI, donde descubre que su compañera agente del FMI, Claire Fells, la esposa de Fells, sobrevivió a la misión. Ethan comienza una correspondencia con Max explicando que la lista NOC era falsa y ofreciendo entregar la verdadera lista NOC a cambio de la identidad del topo. Max acepta el trato y le ofrece a Ethan un adelanto en efectivo, que el agente secreto utiliza para reunir a un equipo de ex agentes del FMI desautorizados, incluido el especialista en informática Luther Stickel y el piloto Franz Krieger. El nuevo equipo se infiltra en la sede fuertemente fortificada de la CIA en Langley y roba con éxito una copia de la lista completa de NOC antes de escapar a una casa segura en Londres. Una vez allí, Ethan descubre que su tío y su madre han sido arrestados falsamente por tráfico de drogas en un intento de atraerlo. Un enfurecido Hunt contrata a Kittredge, quien se ofreció a retirar los cargos falsos en el momento en que se entregó a las autoridades. Ethan cuelga y, después de permitir que Kittredge lo rastree hasta el área de Londres, se da la vuelta y camina directamente hacia Jim Phelps. Phelps, presuntamente muerto en la operación de Praga, revela que Kittredge es el topo y está atando cabos sueltos tratando de detener a Ethan. Ethan reflexiona sobre esto mientras que en realidad reúne las pistas que descubre antes de su operación y se da cuenta de que Phelps es el topo, Hop. Ethan finge aceptar la historia mientras no está seguro del lugar de Claire en la conspiración. Al día siguiente, Max y Ethan se reúnen a bordo del TGV en ruta a París, con Claire y Luther a bordo para proporcionar respaldo. Kittredge también está a bordo, habiendo llegado recientemente a Londres, y recibe unos billetes para el TGV y un vídeo de Ethan. El TGV es el tren de alta velocidad. En el tren, Ethan entrega la supuesta lista NOC a Max, quien lo dirige al maletero para encontrar su dinero, y allí a Hop. Max luego intenta transmitir la lista NOC a un servidor, una operación obstaculizada por Luther, quien activa un dispositivo de interferencia para evitar la carga. Claire, observando la presencia de Kittredge a bordo del tren, abandona su asiento y se encuentra con Phelps en el vagón del equipaje, confirmando su participación en la conspiración. Un silencioso Phelps se quita lentamente la máscara, revelándose como Ethan. De repente aparece el verdadero Phelps armado y exigiendo la lista NOC y el dinero. Ethan lo entrega antes de sacar un par de gafas. Los desliza sobre sus ojos, activando la cámara en el interior y transmitiendo la imagen de Phelps a Kittredge, demostrando sin lugar a dudas que Phelps todavía está vivo. Phelps ahora ha revelado cómo el traidor dispara a Claire con ira cuando habla en contra de matar a Ethan. Luego golpea a Ethan antes de escapar al techo del tren, donde Krieger, también un traidor, espera para extraerlo con su helicóptero. Ethan se recupera y sigue a Phelps. Impide sus esfuerzos por escapar y ata el helicóptero de Krieger al tren mientras se dirige al túnel del canal. La lucha continúa, con el helicóptero ahora siguiendo el tren dentro del túnel. Los dos luchan continuamente sobre el tren barrido por el viento antes de que Phelps desconecte el helicóptero del tren e intente escapar.
Ethan lo sigue, salta sobre los patines de aterrizaje del helicóptero y coloca una goma explosiva en el parabrisas. La explosión resultante mata a Phelps y Krieger, con Ethan escapando por poco. Kittredge, ahora en posesión de la lista Nock y la verdadera identidad de Max, abandona su investigación contra Ethan y reincorpora a Luther como agente del FBI. Un poco más tarde, cuando Ethan está en un avión de vuelta a casa, una azafata se le acerca a través de una frase codificada. Le pregunta si está listo para otra misión debido a sus acciones durante la crisis. Ethan fue ascendido a la posición de líder del equipo. Después de recibir la nueva tapadera de un ingeniero de tráfico que estudia los patrones de tráfico para el Departamento de Transporte de Virginia, se convierte oficialmente en un agente senior de operaciones de campo. Desde entonces, Ethan Hunt se convierte en el principal agente de campo de la fuerza de Misión Imposible. Su siguiente misión conocida sería, digamos, en la segunda película, donde Ethan debe tener a Sean Ambrose, un agente renegado del FBI, y durante esta misión Ethan se vuelve más experimentado en combate y adquiere experiencia en el uso de armas de fuego. También Ethan se enamora de Nia Nordorholm, una bella ladrona y una vez amante de Ambrose. Ethan deja sus técnicas cerebrales y se vuelve más extrovertido y extravagante en las siguientes misiones. Más adelante, Ethan ya no es agente de campo, pero sigue trabajando para la FMI entrenando nuevos agentes. Vive con su novia Julia y volverá a la acción para detener a un oficial corrupto de la FMI. Otras misiones importantes pues serían que cuando una bomba explota en el Kremlin, el gobierno de Estados Unidos inicia una operación de seguridad llamada Protocolo Fantasma y cancela todas las operaciones del FMI. Ethan, Hunt y su equipo están a punto de ser culpados por el ataque, pero se les permite escapar como parte de un plan que les permita operar si deciden aceptarlo desde la oscuridad, fuera de su agencia. A su equipo se unen June Carter y William Brandt. La siguiente misión importante sería la de Nación Secreta, y el nuevo enemigo al que debe enfrentar el grupo liderado por Ethan Hunt se da por llamar el Sindicato, una organización de agentes especiales y mercenarios renegados dispuestos a instalar un nuevo orden mundial. Hunt cuenta en esta misión con la colaboración algo ambigua del agente doble británica Lisa Faust, que no le da la certeza de estar totalmente de su lado y termina complicando cada situación que se presenta. Y en la misión de Fallout, digamos que lo sucedido previamente en la misión de Nación Secreta hace que la CIA ponga en jaque a la libertad de acción que tiene la FMI. Hunt se ve obligado a contar con el apoyo de un agente de ese departamento para encontrar un cargamento de plutonio que se perdió cuando él mismo priorizó la vida de su compañero, librando la posibilidad de una real catástrofe si el Day Sindicato se apodera de él. Otra vez Ilsa Faust como compañera e interés amoroso de Ethan aparecerá en esta misión, y además aparecerá también su ex esposa. Si hablamos un poco de las características de Ethan Hunt, su personalidad es que Ethan es proactivo, tiende a iniciar eventos en lugar de responder a ellos, incluso antes de que Jim Phelps lo traicionara. Ethan tendía a actuar de forma independiente y ese rasgo se convirtió en su dominante después de su tiempo como fugitivo. Es capaz de planificar y emprender esquemas muy intrincados, particularmente intrusiones encubiertas. Ethan es extremadamente observador, con una memoria casi fotográfica, y su capacidad para hacer deducciones profundas con pistas ilimitadas es muy impresionante. También es muy bueno para ocultar su reacción a la información crítica. A Ethan le gusta participar en bromas juguetonas en la conversación y a menudo se gana a la gente rápidamente en virtud de su encanto. Es increíblemente inteligente y casi temerariamente audaz en sus misiones, muy astuto y calculador, especialmente cuando se trata de conocer a sus enemigos. A lo largo de sus misiones, digamos que en su primera, su personalidad es muy tenue, pero se vuelve más extravagante y extrovertida durante las siguientes aventuras. Si hablamos de sus habilidades, digamos que tiene una condición humana máxima, o sea que Ethan está en óptimas condiciones físicas, tiene fuerza, velocidad, agilidad, reflejos y durabilidad en niveles máximos para un hombre de su edad, altura y peso.
experto en artes marciales, dominio de armas, incluso con pistolas, rifles, cuchillos, y es un tirador experto. Además, es muy hábil para entrar en las instalaciones más seguras y escapar sin ser detectado. Tiene un alto nivel de intelecto y es maestro en todas las operaciones tácticas. Además, es un conductor experto y habla además del inglés a diferentes idiomas sin acento como español, ruso, alemán y francés. Tiene la capacidad además de leer los labios. Además puede tiene habilidad para hacer escalada en roca, digamos sin ningún tipo de lo que se llama escalada libre, sin ningún tipo de artilugio, y alta tolerancia al dolor, además de una voluntad indomable. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta, o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo, y darle una segunda vida. El canal de Seven, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar bueno, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.